Siempre había pensado que después de una larga y apasionante carrera, me convertiría en docente. Poder inculcar a mis propios alumnos toda mi experiencia y sabiduría. Que ellos mismos pudieran encontrar un camino de expresión, que experimentasen nuevas sensaciones, emociones y descubrieran una vocación oculta. Y tras mis pensamientos, sin pensarlo ni un momento, emprendí una nueva ruta hacia el sendero de la enseñanza. Con entusiasmo, me encaminé hacia la ciudad universitaria y como si fuera una muchachita de 18 años, me matriculé en el máster de profesorado. Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces y heme aquí, con unos cuantos años de más y alguna que otra cana. Y tras haber sorteado varios obstáculos y dificultades por el camino, mis ansias y mis ganas de enseñar siguen intactas. Y sí que es verdad que las generaciones han ido cambiando y esas cabecitas pensantes con sus hormonas revolucionadas siguen siendo fierecillas indomables, inquietas e indefensas. Pero aquí estoy yo, como Don Quijote de la Mancha, para sacudir y despertar su ingenio, creatividad, espíritu crítico y habilidad. Aunque eso sí, trabajo duro y desafiante, pero al mismo tiempo gratificante. Por suerte me hallo en uno de los centros más revolucionarios de toda la comarca. Una gran infraestructura modernista con todas las comodidades y mobiliario de última generación. Con un maravilloso teatro construido en su interior donde los adolescentes representan toda clase de espectáculos. Obras teatrales, conciertos, actividades, potenciando de esta manera el aprendizaje significativo y su creatividad. Frente al majestuoso teatro se encuentra situado el pequeño y confortable auditorio donde imparto las clases de canto coral. Es aquí donde los chiquillos demuestran sus destrezas, uniendo sus voces y sus almas, generando la participación, el trabajo cooperativo, sensibilidad, imaginación, fantasía, sentimientos y emociones. Junto al auditorio se hallan varias cabinas insonorizadas, equipadas con atriles, un ordenador y una mini pantalla digital para que los alumnos puedan ensayar y preparar sus actividades tanto grupales como individuales. A mano izquierda de las cabinas y bajando por unas pequeñas y empinadas escaleras, nos encontramos con una gran puerta que da acceso a mi cámara, donde por primera vez, al llegar allí, mi asombro fue mayúsculo. No podía imaginar una estancia tan bella, muy espaciosa con grandes ventanales, desde donde se divisaba un jardín frondoso y hermoso que inspiraba a expresar los sentimientos más ocultos al cantar. Sería el habitáculo más idóneo para transformarlo en un lugar motivador, inspirador, relajante y creativo para ellos. No me lo pensé ni un momento y en cada una de las paredes pendí numerosos cuadros de célebres compositores, cantantes, instrumentistas de todas las épocas. En los ventanales colgué unas hermosas cortinas de colores vivos con adornos musicales y en uno de los extremos de la sala arrinconé una pequeña estantería donde guardar los distintos materiales didácticos de antigua y nueva generación. El aula estaba distribuida por mesas circulares, equipadas cada una de ellas con dispositivos electrónicos de última generación y una pequeña pantalla digital. Sí, queridos lectores, el tiempo pasa y todo va evolucionando. Las nuevas tecnologías se han convertido en nuestras inseparables compañeras que nos permiten crear y desarrollar nuestra imaginación. Pero no debemos de dejar arrastrarnos por ellas, puesto que existen otras formas de aprendizaje muy enriquecedoras y tan divertidas como las salidas al teatro, a conciertos. Los días van pasando y con el tiempo mi querida aula se ha ido transformando en un lugar de sentimientos, vivencias, emociones, ilusiones, esfuerzo, esperanzas y en un rincón de experiencias inolvidables. Y ahora, al echar la vista atrás,
Recuerdo con una sonrisa las dificultades que tuve que sortear, las numerosas almas que me encontré por el camino y pude apreciar. Pero ahora me hallo aquí, con mis niños y con las mismas ganas de lucha. Todo sea por ellos y por arrancarles una sonrisa día a día. Sé que no es fácil, pero espero seguir aportando un granito de arena en sus vidas, hacerles sentir y vibrar con la música. En definitiva, llegar a cada uno de los corazoncitos de estos grandes y diminutos seres y convertir la docencia en algo tan puro como la palabra.